Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, feliz comienzo de semana. Si se puede ser feliz en las circunstancias que estamos atravesando, ¿no? Antes de comenzar el programa de hoy, que se los recomiendo, porque aquí lo que hay es información y lo que se hace es periodismo, no otra cosa. Aquí no hay especulaciones, aquí no hay anonimatos ni nada de esas cosas. Antes de eso, quiero hacerles una gran recomendación. Les quiero hablar de San Ignacio University, que acaba de abrir un periodo de inscripciones que se termina el 10 de septiembre. Son pocos días. Son inscripciones para sus especialidades en pregrado y maestrías. Pero lo más importante y la oportunidad que no se puede desaprovechar es que ellos te van a ayudar con una beca si no tienes recursos para estudiar. Así que comunícate con ellos, porque si estás aquí en los Estados Unidos y tienes, digamos, un estatus migratorio de solicitud de asilo, ellos te ayudan a cambiar eso a una visa de estudiantes. También si estás afuera de los Estados Unidos, pero te tienes que apurar porque el periodo de inscripciones termina el 10 de septiembre. Aquí en la descripción del video vas a encontrar el número de teléfono para llamar directamente a San Ignacio University y también un correo electrónico. Apúrate, porque de verdad es una gran oportunidad. Esto te abre las oportunidades, las puertas de trabajo en los Estados Unidos. Bueno, yo voy a comenzar por el tema obvio. El viernes pasado, yo lo aclaré en mis redes sociales y también en los videos del programa Agárrate del Viernes, que ese programa se grabó el jueves y por esa razón no se tocó el tema Requesex. En lo particular, le he pedido al equipo de producción de este programa que no me coloque las imágenes, el video de Requesex, ese video cuyas imágenes yo no las quiero tener en la cabeza, porque yo pienso en Requesex como un joven guerrero venezolano que se ha enfrentado a muchas cosas. Un joven más que ha pasado por estas circunstancias. Creo, y hasta el momento en que surgieron estas imágenes, que el régimen estaba intentando hacer las cosas correctamente por primera vez. Es decir, estaba tratando de demostrar ante la opinión pública internacional que la investigación era seria, que lo que se estaba obteniendo, las informaciones eran a través de los mecanismos regulares de cualquier organismo de investigación, etc. Pero con esto cruzaron la raya roja, con lo de Juan Requesens. Obviamente lo que pasó ahí, lo que está ocurriendo, la comunidad internacional no lo va a respaldar. Y no va a respaldar absolutamente ninguna declaración que provenga de atropellos, de abusos, de violación de derechos humanos. Ahí, bueno, por supuesto, y esta es otra de las cosas, otro de los temas que quiero tocar, que enseguida en las redes sociales se comienza a divulgar información sin ser corroborada. Entonces se habla, por ejemplo, de que le suministraron burundanga. Fíjense, aquí están actuando los cubanos no utilizan burundanga, tienen químicos mucho más adelantados que la burundanga y que se colocan de forma intravenosa. Las violaciones a los derechos humanos de Juan Requesens van desde lo que le hicieron y que todos los vimos en esos videos, que yo no los quiero ver, los videos, porque ya los videos ejercieron su función. Y es que la comunidad internacional se dé cuenta de lo que está ocurriendo en esos sótanos policiales y represivos del régimen. Ya el video cumplió esa función. Lo que ocurrió ahí va mucho más allá de haberle tirado o lanzado burundanga o suministrado burundanga, porque lo que se está haciendo ahí tiene además el respaldo, la asesoría y todos los mecanismos que utiliza el G2 cubano y los organismos represivos de Cuba. Quiero decirles que el tema que ha derivado, por supuesto, la detención de Juan Requesens, que les decía que las violaciones van a incluso hasta impedirle que nombre un abogado defensor privado. Entonces le han asignado, en este momento que estamos haciendo este programa, está precisamente en su audiencia, y le han asignado un defensor público, cuando su familia quiere asignarle el abogado que la familia decida, que es lo correcto en estos casos. Fíjense, esto ha derivado en una acusación contra Julio Borges. Yo, el día que ocurrieron los hechos, el 4 de agosto, leí un comunicado aquí que, repito, fue entregado en mis manos por los organizadores de los hechos del 4 de agosto. Esos organizadores, las personas que están con ellos, los que están detrás de esto, que son muchos más de los que se han mencionado o de los que se han detenido, jamás habrían metido a Julio Borges
en ninguna conspiración, en ningún pronunciamiento, porque Julio Borges en anteriores oportunidades ha traicionado movimientos de este tipo. Y las personas que están involucradas en esto lo saben y lo han sufrido de forma personal. De manera que es absurdo que ellos hayan metido a Julio Borges en algo que precisamente va en contra de las formas como ha actuado Julio Borges y otros tantos de la oposición. De manera que esto está descartado. Pero bueno, más allá de eso, el régimen le tiene una campaña a Julio Borges. Incluso salió un video durante este fin de semana que tiene que llamar nuestra atención. Es el video que prueba que Julio Borges, en este hecho muy doloroso, en el que su chofer atropelló a un niño, que por cierto era su vecino, vecino de Julio Borges. Julio Borges se va de la escena y se va asustado corriendo. Y este fin de semana se publicó en las redes sociales el video. Bueno, ese video, ¿desde cuándo lo tiene el gobierno? Lo tiene desde que ocurrieron los hechos. No es que el video le llegó a las manos del gobierno este fin de semana, no. Lo que pasa es que el gobierno le tiene cosas guardadas a Julio Borges, porque Julio Borges se negó definitivamente a firmar el acuerdo para ir a elecciones allá en República Dominicana. Eso se los había contado yo a ustedes, la denuncia que hace Julio Borges ahora, que a él lo amenazaron, tanto Jorge Rodríguez como Zapatero. Yo lo de Zapatero no lo tengo comprobado, pero vamos a recordar el momento en que yo en este programa les conté a ustedes lo que había pasado en República Dominicana. ¿Cuál fue ese acuerdo? Porque nosotros los venezolanos, el mundo entero, la comunidad internacional no se enteró de ese acuerdo. De lo que nos enteramos es de que el acuerdo no se firmó, es decir, de que no hubo acuerdo. Ahora les voy a contar una cosita que pasó ahí. Cuando Julio Borges le hizo así al bolígrafo y dijo, no firmo, en presencia de Enrique Márquez, y que me venga a desmentir Julio Borges, Enrique Márquez o el propio Jorge Rodríguez, que esto ocurrió. Jorge Rodríguez, en presencia de Enrique Márquez, presidente, yo tengo un cargo ahí en Un Nuevo Tiempo, amenazó a Julio Borges, le dijo, traidor, no cumpliste con lo que habías prometido, tú desde el principio me dijiste que ibas a firmar, le dijo, te doy 24 horas para que saques a tu familia de Venezuela. Le dijo, porque si no te voy a sacar los videos y todas las pruebas de que tú estabas de acuerdo con nosotros desde el principio. A lo mejor a eso se refiere la Tibisay Lucena, a ese acuerdo que había y que después Julio Borges no se atrevió a firmar, porque él sabe cómo puede castigar la comunidad internacional cuando alguien coopera con un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro. Bueno, ahora, después de eso, ¿hace cuánto sería eso? Que se me olvidó preguntarle a... Tenía yo el pelo bien corto, ¿esto pasó o no? A un tiempito, unos meses. Entonces, díganme ustedes si de aquí a, de esa fecha hasta este momento, ¿por qué Julio Borges no había hecho esa denuncia? La hace ahora. Bueno, el gobierno le va a sacar graneadito a Julio Borges las cositas que le tiene guardadas, como lo del video este, en el que él sale corriendo de una escena en la que él estuvo presente en el atropello de un niño. Atropello accidental, eso es homicidio culposo, eso es atropello accidental. Pero... ahora es que van a empezar a salir las cositas a Julio Borges. ¿Por qué? Porque el régimen necesita meterle presión a Julio Borges para que Julio Borges siga en su posición de que él no quiere salidas rápidas, violentas, no sé qué, no sé cuánto, sino que quiere elecciones. El gobierno sigue contando con Julio Borges. Por lo tanto, la oposición no puede seguir contando con Julio Borges. Fíjense, de este lado estamos algunos periodistas que desde el principio hemos estado diciendo las cosas, aunque no sean cosas que le agraden a la gente o a algún grupo opositor, ¿verdad? Y entonces se han dedicado durante este fin de semana a intentar, porque una cosa es que quieran y otra cosa es que puedan, desacreditar algunas voces, entre ellas la de Patricia Poleo. Yo les he dicho a ustedes en repetidas oportunidades que el señor Oliver Blanco está al frente de este laboratorio de guerra sucia. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Yo no sé si llamarlo señor o señorito, pero este joven que es el jefe de los laboratorios sucios que maneja Henry Ramos Alup, cree que publicando una columna que yo además la suscribo, la defiendo, la he explicado montones de veces y diciendo cosas peyorativas e insultantes acerca de mí, él va a lograr que no se sepa qué es lo que está detrás de su actuación. Fíjense.
¿Cómo se puede creer en una persona como Oliver Blanco, que representa todos los intereses de Henry Ramos Alú, que el 16 de julio pasado, que José Vicente Rangel, bueno, ¿quién no sabe quién es José Vicente Rangel? Uno de los personajes más siniestros que ha colaborado desde el principio y antes con el gobierno chavista, ¿no? Bueno, el 16 de julio, este 16 de julio que acaba de pasar, José Vicente Rangel cumplió 89 años. ¿Y ustedes saben quién estuvo en la celebración del cumpleaños? Oliver Blanco, en representación, me imagino, de Henry Ramos Alú, porque ¿quién es Oliver Blanco para ir al cumpleaños de José Vicente Rangel? Bueno, ahí se presentó, y les voy a leer exactamente lo que ocurrió. Se presentó acompañado de su compañero sentimental, que es Alejandro Puglia, aquel joven, por cierto, que fue detenido también por volar unos drones, lo detuvieron, y en ese momento Oliver Blanco se fue al exilio, del cual ya regresó. Yo nunca he visto una gente que regrese del exilio impunemente. Bueno, Didalco Bolívar, Oliver Blanco. Bueno, ahí se presentó en la celebración del cumpleaños de José Vicente Rangel y dijo, se paseó por todo en la fiesta diciendo que él es el editor del Cooperante, cosa que es cierto. El editor del Cooperante es este personaje que va para las fiestas de José Vicente Rangel. Imagínense en este momento histórico que estamos viviendo que tú vayas a celebrar el cumpleaños, José Vicente Rangel, ¿no? Y dijo que era el jefe de despacho de Ramos Alú, cosa que también es cierta. Pero fíjense, este personaje tiene unas historias que yo con el tiempo se las voy a ir contando, incluyendo el apartamento donde vivió aquí durante su exilio, la historia del apartamento donde vivió aquí. Entonces, estos son los personajes que se meten en las redes sociales a pagar, con, por supuesto, con personas anónimas que se escudan con unos cuentos ahí chinos de que son unos generales, una, y se intentan desacreditar. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Yo les dije a ustedes que yo el miércoles 15 me voy de vacaciones y esas vacaciones están previstas hace más de 3 meses porque, entre otras cosas, me tengo que ocupar de mi mamá durante varios días. Así que yo me voy de vacaciones el miércoles 15, pero yo sigo ahí. Yo sigo ahí, pero además que para perseverante yo. Digan lo que digan de mí, ya están metiéndose hasta con mi hija, hagan lo que les dé la gana, porque a mí no me mueve nadie del punto en el que yo estoy. Entonces, vamos a conversar ahora con Rosmi Mantilla, que lo tengo ahí trasnochado porque Rosmi está en Europa. Rosmi fue un preso político del gobierno venezolano, un joven que viene también de las luchas estudiantiles, igual que Juan Requesén. Lo tenemos vía Skype porque la historia de Juan Requesén no es nueva. Esto no es la primera vez, esto tiene ya mucho tiempo pasando y tenemos mucho tiempo denunciándolo. Buenas noches, Rosmi, ¿cómo estás? Muy bien, profe, buenas noches. Bueno, cuéntame, Rosmi, ¿qué piensas tú de todo lo que está pasando con Juan? Profe, es importante destacar que, bueno, lamentamos profundamente lo que le pasa a Juan, pero tenemos 20 años de precedentes en torturas en Venezuela. En mis 2 años y medio en el SEBIN le puedo contar historias, miles de historias de torturados. Empecemos por los crímenes chavistas, los vinculados con el caso del diputado Robert Serra. Por ejemplo, Edwin Torres, quien fue compañero de celda mío unos días. Edwin llegó y estuvo 14 días torturado. Lo violaron, lo electrocutaron, amenazaron que iban a matar a su mamá, a violar a su esposa. Cuando mataron a Eliezer Otaiza, llevaba un niño de 15 años al SEBIN, Juancito, alias Juancito. Juan estuvo electrocutado de igual forma, guindado como un pedazo de carne durante días y encerrado en una caja de cartón durante varios días, maniatado. ¿Qué pasó con Rodolfo González, el aviador, que se ahorcó 3 celdas más adelante de la mía porque no soportó la tortura psicológica? ¿Qué pasó con Gerardo Carrero? Lo mismo, colgado días como un pescado del techo, mientras que lo torturaban frente a su compañero Nixon Leal. ¿Qué pasó con nuestro Vilca Fernández? Exactamente lo mismo. Estuvo 8 días encadenado a una reja y vendado, llevando golpe y corrientazo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es nuevo. A mí me preocupa en este sentido la capacidad de impresión del venezolano. Entonces es nueva la tortura, es nuevo que se lleven a los venezolanos al SEBIN y los secuestren, los violen, los electrocuten. No, no es nuevo. Es nuevo lo de la inmunidad parlamentaria tampoco. Está mi caso, que soy diputado, el caso de Renzo Prieto, el caso de Gilberto Sojo, el caso de Freddy Guevara. No es nueva la inmunidad y no es nueva la tortura en Venezuela. Rosmi, tú que conoces a Juan, ¿cómo lo viste tú en esos videos? ¿Qué viste tú de Juan ahí? Una persona, disculpe, una persona disminuida, producto de la tortura psicológica. Yo quiero comparar a Juan con 5 días antes de mi liberación, que yo estaba en una celda de castigo y me llevaron al baño escoltado para que me bañara frente a los policías. Y me conseguí cara a cara con Delson Guárate. Delson no estaba drogado, profe. Delson estaba ahí con la mirada ida, producto de días de tortura psicológica, producto de 10 días de aislamiento.
Yo no estoy documentado para saber si Juan fue drogado o no, pero esa mirada de Juan es la mirada que tienen todos los presos que torturan en el Sebin. ¿Tú te acuerdas que yo te mandé un mensaje cuando tú estabas preso y te dije que tú como periodista tenías que hacer la crónica de todo lo que estaba pasando ahí? Y la hice, en su momento la publicaré. Tienes que publicarla porque es importante, es muy doloroso lo que le pasa a Juan, fíjate. Hay casos que a mí me duelen más que otros porque, bueno, somos seres humanos y estamos más cerca de unas personas que de otras. Por ejemplo, tu caso, el caso de Vilca y el caso de Juan, porque soy muy amiga de su papá. Yo me pongo, tengo que ponerme los zapatos de su papá porque el papá de Juan es como papá y mamá. Es muy papá, está muy pendiente de tanto de Juan como de Rafaela. Entonces, me duele muchísimo, pero hay que insistir en que esto es una política de Estado. Este tratamiento a los presos políticos es un tratamiento que viene de arriba, que viene además del G2 cubano. Esto no lo inventó Maduro. Sí, importante. Mire, no es un hecho aislado el caso de Juan, su tortura. Está el caso de Loren. Loren tiene 4 años preso bajo tortura. Estuvo en la tumba casi 3 años. Esto no es nuevo. Decir que esto es un hecho aislado o impresionarnos porque ocurre esto es un poco irresponsable de parte de la dirigencia y de cualquier periodista que diga que, bueno, que esto es nuevo en Venezuela. Esto es política de Estado sistemática y reiterada. Bueno, yo creo que lo importante de esto, y tú como periodista lo debes saber, es que el caso de Juan ha sido tan escabroso que gracias a Dios esto ha roto ese celofán internacional y definitivamente con una actitud y una actuación de esta manera por parte del régimen, nadie va a apoyar esa investigación que se está haciendo. Es posible que eso pase. Fíjense que también quería comentarle que no solamente es en el SEBIN, ahora también es en el DIGESIN y en las cárceles comunes. ¿Qué pasó con Raúl Emilio Baduel y el gato, Alexander Tirado? Ellos fueron, les pasaban rejas por encima con botas militares, les lanzaban bombas lacrimógenas dentro de la celda, les quemaron los genitales con cabillas calientes. Esto no es nuevo, profe. Bueno, dígame lo que le pasó a la jueza Fiuni. Violada, abortó dentro de la cárcel producto de una violación. No es nuevo. Bueno, nosotros hoy, por cierto, vamos a volver a entrevistar a la esposa de Monasterio, que es uno de los que apareció primero, con la cara, además, con unas sombras, y obviamente es para que no se viera el rostro que sí lo habían golpeado. Así mismo, mire, el tema de tortura psicológica, quizás es la tortura que no deja rastro, pero que nunca se borra. En mi caso, y bueno, y usted ya lo sabe, a mí me leyeron durante un tiempo la Biblia, el Apocalipsis, me lo leía Richard Centeno, alias Pachuco, un comisario, y me decía que más nunca vería a mi mamá, que iban a matar a mi familia, que yo iba a ser llevado a un penal, iba a ser violado, y muchas otras cosas. Y eso no es este comisario ni uno ni otro. Eso es formación para la tortura que hay en el Sebin y en claro. Venezuela. Así es. Bueno, y hay algunas informaciones que yo estoy manejando, no sé si son ciertas todavía, que también a Juan Requesén lo amenazaron con violar a Rafaela, con meterla presa y bueno, y por eso accedió a algunas cosas, ¿no? Aparte de que estoy segura de que algún químico utilizaron que no es la burundanga. Pero es que fíjense, yo no sé de qué se tienen que cuidar los presos políticos en el Sebin, porque no solamente la tortura, no solamente es que no los llevan al tribunal, no solamente es que les vendan las boletas de libertad a los presos comunes, es que además dentro del Sebin, y esto es confirmado porque yo lo vi, hay una banda entre algunos presos comunes y el Sebin de secuestro y extorsión. Se llevan a empresarios de toda Venezuela, los encierran en el Sebin, piden rescate por ellos. Eso pasa hoy en el Sebin. O sea, nuestros presos políticos no están en manos de un gobierno de izquierda ni una dictadura, están en manos de un cartel de narcotráfico que se convirtió en gobierno y funcionan como tal. Mira, Rosmi, yo voy a aprovechar que tú que eres periodista para decirle a la gente, no sigan reproduciendo cuentos chinos. Ponme el chino, por cierto, que tenemos tiempo que no lo ponemos. Ahora hay un cuento con que Padrino López activó la bomba con el bastón de mando. Dios mío, no se puede llegar a este punto tampoco, ya está bueno. Pero, profe, la cara de chorreado de Padrino López, claro. No le hubiese dado tiempo, ni siquiera lanzó un clío al piso. Sí, es que no se puede seguir con esto, porque entonces además eso descalifica una operación que uno esté de acuerdo o no, era para sacar del poder a Maduro. Para eso, Totalmente. Y fíjense lo que pasó con Oscar Pérez. Bueno, usted lo sabe más que yo. Lo que pasó con Oscar Pérez. Lo desmentimos. Es mentira. Es un show y está. Fíjense que me comentó una persona que tuvo en sus manos el documento que hacen en la morgue de los muertos de ese día. Sí. Y dicen que a Oscar Pérez hasta le sacaron los ojos. Pero nadie cree eso porque piensa que son show del gobierno. Nadie lo cree. Qué lamentable. Nadie lo cree. Así mismo. Gracias, Rosmi, por este contacto. Gracias a usted, profe. Hasta luego. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar sobre encuestas.
Ustedes, con el trabajo de campo que ha hecho Meganálisis, se van a dar cuenta de exactamente cómo está el país, en quién creen los venezolanos, qué es lo que creen, qué es lo que quieren. Al regreso, vamos a tener a Rubén Chirinos con nosotros aquí en el estudio.